cuando quieran, yo simplemente te doy la bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias por Bueno. este espacio. Gracias a Silvia también por conectarnos. Y bueno, a disfrutar entonces de este momento. Bueno, para mí es un gusto participar de este ciclo de masterclasses de Noviembre es Música, organizado por la Prosecretaría de Producción Institucional del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de UNA y DAMUS. En primer término, quiero agradecer a Silvia Leidemann por que acercó mi nombre a las autoridades de la UNA y, por supuesto, a los directivos que me invitaron a compartir este ciclo de masterclasses con importantísimos profesores del medio musical. Debido a que por las razones que todos conocemos y hemos padecido, al tener que realizar esta masterclass de modo virtual, opté por definir una cuestión para proponer a los alumnos e interesados que se inscribieran. Por lo tanto, no habrá alumnos que participen en condición de activos, ya que consideré que hubiera sido bastante problemático. Así que todos serán oyentes. Lamento si algunos se han sentido decepcionados porque, bueno, a lo mejor pensaron que podían tocar, pero realmente yo he participado en otras conferencias así por Zoom y me recomendaban que no se trabajara el sonido en vivo porque siempre hay problemas técnicos con la señal, se entrecorta. Bueno, trataré de exponer en forma clara, lo más condensadamente posible, para que al finalizar, los que lo deseen me hagan preguntas sobre lo que yo haya desarrollado. Asimismo, algún consejo sobre alguna bibliografía también le puedo acercar. Yo quisiera decir que esto, más que una masterclass, es una charla, ¿no? Donde yo voy a presentarle algunas propuestas, algunas sugerencias. Sobre una inquietud que a mí me surgió cuando yo pasé del piano a estudiar clave. La articulación en la ejecución del estilo barroco es un elemento que juega un papel capital en la ejecución clavecinística, y esto era un punto de enorme importancia que me lo dijo en la primera clase mi profesor allí en Zaragoza, José Luis González Uriol, y de allí no lo olvidé nunca más. Y la posibilidad de la transferencia de las articulaciones del clave al piano es algo que también estuve pensándolo mucho, lo pienso constantemente cada vez que o yo o algún alumno mío tenemos que pasar de una interpretación de obras para clave al piano. Por lo general son los compositores como Bach, Händel, Scarlatti, Soler, algún otro, pero esos son los que figuran más en los repertorios de los cursos de piano. Hago hincapié en que lo que voy a presentar es una propuesta, en la cual además se puede observar lo cercano que están a veces los diferentes estilos y la importancia de las articulaciones para acercarlos o para diferenciarlos. La escuela pianística romántica, que es cuando el piano alcanza su mayor esplendor, ¿no?, durante todo el siglo XIX, plantea una diferente manera de ejecutar las articulaciones, y el fraseo romántico diluye muchas veces las articulaciones históricas, digamos, que se observan desde el barroco, cuando se conformó el repertorio fuerte, ¿no?, de los instrumentos para teclado. Yo, por supuesto, voy a tomar desde el barroco porque, claro, antes hay una especie de prehistoria, ¿no? Pero no vamos a hablar, no nos vamos a remontar al virginal y a toda la cuestión de la digitación antigua porque sería demasiado extenso. Y no me dejaría en este punto que yo quisiera abordar. Entonces, esto será lo principal que veremos en esta charla. Creo que me queda un poco grande decir masterclass, porque todos ustedes son músicos y más me gustaría que ustedes tomaran algunas ideas, si les sirve, o si quisieran plantearse a sí mismos cuando vayan a abordar algunas obras de estos estilos, ¿no? Es decir, barroco y clasicismo. Bien.
haré una pequeña introducción, además de estas palabras preliminares, ¿verdad? Como ya decía, el desafío para la intérprete es aprender a realizar y articular idiomáticamente sin indicaciones de la partitura, especialmente sobre las ediciones Urtex, según los criterios estilísticos de cada época. Más allá de eso, a realizar una versión creativa basada en el conocimiento de las particularidades de fraseos y variedad de las articulaciones y redescubrir el valor de las articulaciones en la expresión del discurso musical. Hay algunos conceptos que voy a quizá a repetir, que ustedes ya lo sabrán, ¿no? Por ejemplo, el fraseo es la división musical natural comparable a una frase del habla, a las frases del discurso hablado, separadas entre ellas por respiraciones de distintas duración, lo que otorga el efecto de comas, puntos y comas, puntos seguidos o apartes, que no alteran el discurrir del esquema temporal del discurso, esto es la métrica. Una característica bien conocida es el final de cada frase, que es un sonido más corto, más leve, que da lugar a la cesura como inicio de una frase nueva. Hablamos aquí de un verdadero arte del fraseo. Se utiliza indispensable que debe trabajar todo intérprete con el cual se diferencian, se realzan o se ubican en otro plano los segmentos melódicos o contrapuntísticos constitutivos del discurso musical durante una ejecución. Por otro lado, la articulación es la acción de la ejecución complementaria del fraseo. Trata de la relación entre las notas, si son ligadas o si deben estar separadas siguiendo alguna medida o aplicarles algún tipo de efecto en el toque, que estos serían los distintos tipos de staccato. Un análisis de las frases muestra al intérprete en primer término las respiraciones y dónde aparecen los contrastes más importantes de los que puede haber hecho uso el compositor, la utilización de frases de diferente extensión y de diferentes funciones, antecedente consecuente, pregunta-respuesta, repetición de frases en distintos registros, etc. A continuación, algunos tipos de frases. Por ejemplo, se solapan, típica del contrapunto, se enlazan, la misma nota fin y principio de frases. En un análisis de la estructura de la música para teclado de los siglos XVII y la primera mitad del XVIII, puede observarse que se divide en unidades melódico-rítmicas mucho más pequeñas, de lo que se encontrará en la estructura del romanticismo, caracterizada por frases de largo aliento. Y las articulaciones, debido a la falta de parámetro como la dinámica en los teclados como el clavecín y todas sus variantes, obliga a que ésta sea más precisa y que la digitación esté más estrechamente relacionada para que de esta manera no se pierda la fluidez. Sabemos que el toque de los instrumentos de plectro es más suelto, no existe el legato. Toque que en el piano es la piedra fundamental de un buen pianista. Extensos pasajes en legato, en obras de Chopin y Liszt, en los cuales colabora además el pedal de sustain. Pero en este punto cabe mencionarse que refiriéndonos a las articulaciones, muy bien podrían ser aplicados a muchos compositores que no se encuentren dentro de la corriente estilística de los siglos mencionados y cuyas obras no hayan sido concebidas para ser ejecutadas en el clavecín, como intentaré proponer en este seminario. La función de las articulaciones. 1. Caracterización de los temas. En la interpretación de la música barroca, especialmente cuando se trataba de recrear danzas, y esto es muy importante, y en el clasicismo, hasta en los temas beethovenianos, podemos extendernos, como por ejemplo minueto, scherzo, claramente necesitan de una articulación bien determinada y marcada. La articulación ayuda y da la posibilidad de distinguir las líneas del contrapunto. Los sujetos, contrasujetos y episodios de una fuga, por ejemplo, han de caracterizarse por medio de una articulación adecuadamente contrastada, de modo que siempre conserven su identidad a lo largo de la obra. Segundo, el grado de staccato que se ha utilizado no siempre debe ser el mismo y va a depender del contexto. Y puede ir de uno tan corto como el pasaje o el carácter del trozo lo requieran, hasta un portato cercano, cercanísimo al legato, si pretendemos un toque más cercano al clave o directamente el legato que marca la técnica pianística. Tercero, en el estilo barroco es aconsejable definir unidades más pequeñas a partir de las cuales se te ha construido un pasaje musical, figurativo, motívico o contrapuntístico. Cuarto, en la música preclásica, el fraseo y las articulaciones se modificarán y aparecerán más asimétricas y anacrúsicas entre compases.
y ya no se subdividirán ni se agruparán en unidades tan pequeñas como en el estilo anterior. Como se verá en los ejemplos que vamos a mostrar de Carl Philipp Emanuel Bach, de Johann Christian Bach, de Händel y de Haydn, y de Mozart, cobrando significado de gracia y galantería la misma articulación del ligado de dos corcheas, pero ahora encabalgadas entre compases, como así también la denominada cadencia que aplica la disonancia en el tiempo fuerte, resolviéndola en el débil, llamada cadencia imperfecta, rasgo transgresor del estilo galán. Quinto, desde el siglo XVIII aparecen cada vez más frecuentemente las indicaciones de fraseo y articulaciones. Cuando estas no se encuentren indicadas en la partitura, si estamos trabajando con una urtex, es preciso recurrir a obras del mismo compositor, perdón, urtex o a veces también algunos facsímiles, ¿no? Recurriremos a obras, como decía, del mismo compositor o de alguno de sus contemporáneos o a tratados de la época para capturar la esencia del estilo de la obra a abordar. Se ha hecho mención de la relación entre articulación y digitación. Es un tema de tratamiento muy extenso y para ello en el estudio del clave se transita por varios estamentos, desde las obras de los virginalistas del siglo XVI, pasando por los teóricos como Di Ruta, a las tocatas de Frescobaldi y obras varias de Schilling, Rameau y Johann Sebastian Bach. Y las más modernas como las de Scarlatti y las del virtuoso Carl Philipp Emanuel Bach, quien puede ser considerado como el padre de la técnica moderna del teclado, tanto por sus obras como por su tratado, que tiene el contundente título de El verdadero arte de ejecutar el teclado, en el cual reseña toda la gama de asuntos relacionados desde la realización del bajo continuo hasta la ornamentación, síntesis de la obra de su padre y de su propia época. Cabe destacarse que muchas de las digitaciones a utilizarse en la actualidad bien pueden ser tomadas de las más antiguas y con muy buenos resultados cuando debemos interpretar, por ejemplo, Haydn o Mozart. A mí me han facilitado muchos pasajes que a lo mejor si siguiéramos algunas ediciones un poco editadas durante el siglo XIX fuerzan algunas digitaciones y por lo tanto los pasajes nunca tienen mucha claridad o no son muy cómodos o terminan siempre siendo ese problema en el momento de tocar la obra. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de un criterio idiomático en la ejecución? Esto es respetar la esencia estilística correspondiente a la época, al instrumento y al compositor. La articulación de pequeños diseños en la figuración barroca y clásica, que deben ser mostrados a través de la articulación sutil y el fraseo adecuado, se mantiene en las líneas globales. Si el intérprete en la versión pianística tiene en mente este fluir y conexión entre las articulaciones y fraseos, es suficiente y no hace falta hacer hincapié en los gestos, porque no olvidemos que estamos tocando en un instrumento moderno en el cual encontramos otro peso de la tecla y encontramos que sería un poco antipático quererlo hacer sonar al piano moderno como un clave. Los que hemos transitado por varios intérpretes lo hemos podido apreciar. Reconocida la importancia de las articulaciones y de cómo éstas pueden definir un estilo determinado, es necesario desarrollar para la interpretación una diversidad de articulaciones que pasen por una variedad de toques de staccato y de ligados, y en el clave, un ligado de dedo y un sobreligado. Esto es muy posible, hay que experimentar mucho para ver en qué lugares uno puede hacer uso de este recurso. Será necesario también la diferenciación para que una tirata y grupos consecutivos de semicorcheas no suenen igual, tanto en velocidad como en articulación. Es decir, por ejemplo, cuatro semicorcheas pueden ser ligadas las dos primeras, sueltas las dos últimas, que es lo más habitual, o sueltas las primeras y con cierto legato las dos últimas. Todo esto va a depender del contexto melódico. Mientras que la tirata tratará de resolverse como una serie de notas, en fusas por lo general, en donde se puede usar la primera nota como un impulso hasta el final de la ejecución. En las 555 sonatas de Domenico Scarlatti se encuentran muchísimos de estos ejemplos. Aquí tenemos en la sonata en do mayor, Kegel 513, un ejemplo hermoso, ¿no? Muy lindo, parecería como muy difícil, pero
Esta es una figuración que tiene mucho que ver con esta liviandad que tiene el teclado de un clave, ¿no? Y luego vemos en el segundo ejemplo una opción que yo le digo muy sutil, que es la primera nota de impulso y las dos últimas ligadas. Y después hay otra opción, donde pongo opción 2 de staccato, la primera nota con impulso y luego todas las restantes en staccato. Bueno, vamos entonces ahora a seguir avanzando para poder ir viendo cómo estas diferencias de articulación me resultan cuando voy avanzando en el repertorio. Aquí tenemos entonces bueno, ya dijimos que Scarlatti tiene las 555 sonatas. Yo he elegido esta, que es una sonata que a lo mejor la conocen, ¿no? Es muy interesante, muy linda. Y aquí vemos, bueno, hay muchas marquitas que yo voy a ir definiendo, ¿no? Para graficar la articulación, que sería la más adecuada, la que más se presta a lo clavecinístico, tenemos siempre las articulaciones en rojo y luego las que están en azul posiblemente pueden realizarse también o pueden llevarse a cabo si yo quiero tocar, por supuesto, en el piano esta sonata. La anacrusa, como vemos aquí, no se liga con el compás de inicio. Para este tipo de discurso no es recomendable ligar más de dos notas de grados conjuntos. Este compás de 6/8 sugiere cierto aire muy estilizado de danza y quitaría toda gracia a la línea. La tercera corchea del grupo no debe ser tocado con demasiado efecto de staccato porque le otorgaría demasiada vivacidad y movimiento. Aquí se puede apreciar el fenómeno de las articulaciones entre los sonidos, dosificando el espacio entre ellos, lo que va a ofrecer la posibilidad de otorgar la expresión deseada. La nota corchea que precede a las semicorcheas debe ser apenas separada para dar más fluidez, teniendo en cuenta de nuevo lo que se dijo antes, quizás pensándola desde el punto de vista de la fluidez como levares hacia el compás siguiente. Las marcas en azul son algunas de las diferencias que pueden encontrarse entre los intérpretes que compartiré seguidamente, y como se trabaja con una edición Urtex, pueden observarse algunas de estas diferencias en el segundo renglón, en donde se pueden ligar dos de las corcheas o hacerlas en un elegante staccato. Otra diferencia ocurre en los trinos del tercer renglón, que pueden ser largos, finalizando en la corchea ligada, a manera de conclusión, o el trino más corto y ligar la última corchea. Una observación importante y muy interesante para el avance del tema que estamos tratando es que en esta técnica de ejecución del estilo barroco no se liga de un compás a otro, y tampoco entre los tiempos que constituyen el compás, salvo en el caso de las síncopas. Esto otorga una simetría que se subsana para la expresión del discurso a través del fraseo que obliga al intérprete a mantenerse progresando más allá de la estructura de los compases. Es decir, que aunque la simetría y la motívica se encuentren dentro de los compases cerrados, no es así como se va a hacer la lectura del discurso. Y por eso entonces yo les hablaba de esta cuestión del levare, ¿no? Que la nota final de un compás sea siempre tomada como levare de la siguiente, sin ligarla. Si bien los trinos, acá una cosa importante que hay siempre una preguntita sobre esto. Si bien los trinos en el estilo barroco comienzan desde la nota superior y encuadrando a Scarlatti dentro del barroco español, deberían comenzar por la misma nota, es decir, por la nota que está escrita, y trinar con la superior. Es interesante mencionar que tanto Soler como otros compositores del barroco español no utilizan los mordentes o los trinos desde la nota superior, produciendo la disonancia sobre la armonía, sino que son esencialmente ornamentales, ¿verdad? En el pasaje siguiente de la segunda sección se observa lo que hemos citado respecto a la ejecución de notas breves y rápidas y notas ligadas y su articulación. Los saltos de octavas se articulan como sonidos separados y entonces aquí lo vemos en el ejemplo 3. Nuevamente en rojo las articulaciones clavecinísticas y en azul otra opción
posibles si la ejecución se hiciera en el piano serían más adecuadas. El fraseo deseable para toda esta sonata sería de 4 y 2 compases según las diferentes secciones del discurso. Estas diferentes versiones servirán, que la que sigue a continuación, para advertir cómo abordan esta partitura barroca diferentes pianistas y clavecinistas, y cómo resuelven los diferentes parámetros para conseguir ejecuciones personales. En primer término, escucharemos a Scott Ross, realmente un genio interpretando Scarlatti, y vamos a ver qué es la versión más ágil y vivaz con la utilización del toque staccato en la ejecución de las corcheas separadas. Posiblemente, me imagino, le da prioridad a los rasgos de danza que la sonata contiene, es decir, hace más hincapié en el tiempo de danza que en un tiempo pastoral. Tengan en cuenta que también esta sonata nos puede dar un aire de pastoral, ¿verdad? Pero Scott Ross tiene más en cuenta el espíritu ese brillante que tiene Scarlatti, que lo mismo en el clave, aunque la tocara pastoral, lo tendría, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo. Versión que encontré que ya vamos a ir hacia el piano es la de Dino Lipatti, es exquisita. Es una versión más lenta que la de Scott Ross y con una muy acertada aplicación de las articulaciones. Liga el tema de inicio, que es un criterio muy pianístico, y en la repetición agrega ornamentación. Esto es muy curioso. En la segunda sección liga todas las frases y las apoyaturas las toma como apoyaturas largas. Thank you.
grabación siguiente es la de Ivo Pogorelich, también en piano. Su versión es muy lenta, probablemente tratando de rescatar la expresividad de la tonalidad menor de la sonata, y es evidente el uso del pedal de sustain. Y quizá de todas es la más pianística y alejada de todo rasgo barroco, ubicando la dinámica de toda la pieza en un piano y mezzo piano, pero bueno, para el oído atento, es muy interesante cómo logra destacar la nota superior de las terceras que van con el trino con la nota inferior. Así que escuchamos a Ivo Pogorelich. También se me había pasado que utiliza el pedal de la sordina para hacer planos, ¿verdad? Bueno, realmente la convierte en una pieza pianística. El último ejemplo es de la hermosa pianista Alicia de la Rocha, que también ubica a la sonata en una sonoridad de sotto voce, aunque hay pasajes de mayor sonoridad. Casi no se advierte en ella el uso del pedal de sustain, o está usado muy dosificadamente. Liga el tema y da brillo a las escalas realizándolas en un staccato mucho más evidente que Pogorelich, que también lo hace, pero con un toque muy romántico en el staccato. El tiempo es tranquilo, aunque no tanto como el de Pogorelich, y es más cercano al de Lipati. Consigue un buen balance entre el toque y el carácter, aunque se diría que seguimos también dentro del espíritu pianístico. Vamos a ver la cuestión de la digitación, que sería para un análisis aparte, y es muy denso, así que como cada uno ya tiene sus conocimientos y ha desarrollado sus habilidades respecto a este punto, no abundaré en ello y solo intentaré mostrar algunos ejemplos de la digitación que contribuyen a una mejor articulación. Y es el que estamos viendo aquí en el minuet de Händel. Por supuesto que hay una articulación en rojo, que es la más habitual, y una que es la que yo digo que haría mi profesor, que es la que está en azul en las semicorcheas del tercer compás y del penúltimo compás. Es decir, él es muy puntilloso y prácticamente es el maestro en esto, ¿no? Así como vemos la digitación en el minuet, encontramos también otra en el paspied. Y aquí aparece una articulación que se va a hacer famosa a lo largo del repertorio de teclado, que es la articulación del ligado de dos. Y que va acompañada por una digitación normal, digamos, no sería hablando específicamente barroca,
pero que nos garantiza que sea precisa la articulación, ¿verdad? En otros pasajes similares vamos a encontrar otra digitación, que es la de 3-2-3-2, pero eso es más habitual cuando nosotros encontramos pasajes diferentes, ¿no? Con una serie más extensa de, de esos motivos melódicos rítmicos. Por ejemplo, en la gavota de Händel, sí encontramos este pasaje que está con un corchete azul, que será recurrente y habitual en la música para teclado de los compositores tanto barrocos como del estilo galán, rococó y clásicos, y que hasta vamos a ver más adelante en Beethoven. Y con esta digitación que es la más adecuada para la precisa articulación. En rojo por debajo de la escritura del renglón de la mano derecha aparece el mismo pasaje con una digitación muy curiosa que encontré en una edición y revisión de un señor que se llama Gómez Gómez, que es con 4-3, que yo no recomiendo. El cuarto dedo es un dedo débil, a pesar de que los pianistas tienen tantos ejercicios para fortalecer el cuarto y quinto dedo. Finalmente yo, es un dedo que le tengo siempre mucha desconfianza, y entonces me parece que la más adecuada es 3-2-3-2, y además hay una especie de regla en algunas de las digitaciones antiguas donde se habla de que el cuarto dedo es más corto que el tercero, por lo tanto es un error usarlo como dedo pivote para comenzar los pasajes, ¿verdad? Luego también vamos a ver que hay una digitación al final de la parte, de la primera parte, donde le pone un dedo 2-1 al re final, a las últimas notas, que yo tampoco recomiendo. Es decir, la digitación que yo recomendaría es la que está encima de la línea de la mano derecha, ¿verdad? La mano izquierda, como vemos, es una digitación que todos la vemos normal, no tiene ningún problema, es de los tiempos de los tiempos. Y aquí está el famoso pasaje de esta sonata de Beethoven, de La Tempestad, donde tenemos aconsejada la digitación 3-2-3-2-3-2-3-2, que si bien es de esencia barroca, va a asegurar la fluidez y la articulación, y que la articulación sea idéntica y ágil en todo el pasaje descendente. La que se muestra es una edición Urtex, por lo tanto no tiene ninguna indicación de digitación, pero sí tiene los arcos, por lo cual, digamos, podemos pensar que ya sabemos cómo las Urtex están hechas haciendo una reunión de todas las de todos los manuscritos y de todas las ediciones más confiables, en que esto habrá sido indicado por el propio Beethoven. Seguiremos adelante. Y vamos a ver cómo en esta Minuet en Rondó de Rameau, tenemos una digitación para que no hubiera dudas de que él ya no prefería la digitación antigua, donde se trataba de evitar el pulgar, en la mano derecha, por supuesto, con digamos, una digitación que nosotros ahora la pondríamos naturalmente, pero en ese momento figura en su libro de piezas para clavecín, ¿no? Utilizando la posición más favorable para la mano derecha, los dedos más seguros también, y debe tenerse en cuenta que debido al toque específico del clave no se utiliza la vuelta de pulgar, ligando, lo que le va a dar liviandad al toque. Y además tenemos también las series de corcheas ligadas que uno utiliza 5-4-3-2-1 llegando al sol del cuarto compás con el pulgar, ¿no? Esto también tengamos en cuenta que toda la articulación tiene que tener muy poco aire entre cada nota, porque se busca que esto tenga un fraseo cantable, ¿verdad? Por el melodismo que encierra la pieza. Bien.
hemos llegado al quid de la cuestión y les voy a contar la historia de cómo se gesta en mí la preparación o la idea de del tema a desarrollar, que es la siguiente. Con una alumna habíamos quedado en que iba a trabajar este preludio y fuga 7 del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. Entonces yo le hacía hincapié, yo le solicitaba que ella hiciera una articulación, un canto, también volvemos a lo pastoral, ¿no? Una idea de más legato, pero resultó que ella había escuchado una versión donde figuraba la articulación que se ve aquí en rojo, en la mano izquierda. Los grados conjuntos ligados y los grados que conforman el arpegio en staccato, que es la regla de la articulación barroca. Pero a mí en el piano me resultaba eso poco apropiado, digamos, no contribuía al carácter del preludio que yo lo pensaba pastoral. Vamos a decir los nombres de estos pianistas. Bueno, ella había escuchado a András Schiff y vemos que con este criterio él mantiene trata de adherirse más al espíritu barroco. Mientras que yo, cuando era pequeña, había escuchado la interpretación de Wanda Landowska en el clave de este preludio. Y Wanda Landowska, en su pasado, fue una gran pianista. Digamos que tenemos, fíjense de mi parte, qué poca humildad, algo muy parecido, porque ella fue pianista y después descubrió el clave. Y yo, más o menos, hice el mismo camino. Y Wanda Landowska hace esta versión que yo tenía en mi oído y que quería hacer que esta alumna mía llevara a cabo, y que es un criterio mucho más legato. Todo lo legato que se puede en el clave, porque ya sabemos que el mismo mecanismo del clave no permite un legato de tecla en tecla, como hacemos en el piano, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Que le daba realmente una expresión maravillosa. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La elección en el momento de concebir nuestra interpretación, de cuál es el recurso que otorga más expresividad. Por un lado, ser fieles a lo que marca el estilo o sacrificar el purismo estilístico en favor de la expresividad. Entonces aquí tenemos dos orígenes, dos intérpretes excelentes, pero que están como cambiados en sus miradas de este preludio que vamos a escuchar ahora. Entonces, en primer término, por András Schiff, para que ustedes aprecien cómo él se adhiere a la articulación barroca, y luego por Wanda Landowska, la gran Wanda Landowska, que hace cantar al clavecín. Thank you.
Bien, espero que hayan disfrutado de Banda Landowska. Vamos a continuar ahora. Lo que habíamos visto antes era una edición Urtex, que es la que yo recomiendo siempre cuando uno ya tiene conformado algunos criterios, porque por empezar da más libertad y es una linda ejercitación para ver si estamos sobre el camino correcto en nuestra investigación de la interpretación. Lo que presento ahora es el mismo preludio en una edición de Ferruccio Busoni, que vivió entre 1866 y 1924, y como sabemos fue un destacado pianista de la escuela romántica, y realizó transcripciones de las obras de órgano, de las obras para violín, de Johann Sebastian Bach y otras más, ¿no? Encontramos diversas indicaciones que vemos aquí marcadas, allegretto piacevole, dolce, espresivo, pero lo que más me llama la atención es la marca en negro del fraseo de este pasaje en corcheas, que sería totalmente contrario a lo que nosotros tendríamos que ver desde el lado desde el punto de vista de lo que corresponde, de lo que sería correcto en el estilo barroco. Es decir, él, fíjense, tomando las dos corcheas del primer renglón, estira esa ligadura hasta la penúltima corchea del primer compás del segundo renglón. Y luego toma esa corchea como comienzo de la ligadura que va a terminar otra vez en la penúltima corchea del otro compás. Esto casi sería contrario a todas las leyes de la melódica, porque si nosotros lo cantamos vamos a ver que es muy difícil cantar eso así. Si bien, posiblemente yo pienso, él quiso hacer esta cuestión de que el pasaje fluya tomando esa última nota como levare, pero en realidad tiene que terminar la ligadura en la primera nota de la corchea del compás siguiente, ¿no? Que es como yo lo puse en rojo. No sé si queda claro. Yo pienso que fue, o a lo mejor, un experimento que hizo Busoni, y habría que probar a ver si alguien quiere tocarlo de esa manera. Las indicaciones de dolce y expresivo me parecen que están de más, porque cuando uno escucha un poco este preludio, es seguro que va a tener este carácter. Vamos ahora a ver más abajo la coda. En la coda, que estamos siempre con la edición de Busoni, me gusta lo que hay ahí aclarado, porque él pone unos guiones de toque portato en la mano izquierda y un arco, y eso está totalmente acertado, mientras que pienso que podría haberle puesto el mismo signo a la mano derecha, esos acordes también, es decir, no solamente la izquierda tiene ese sostenuto, está reforzado por esos acordes de la mano derecha. Y luego también están bien cuando pone el a tempo para la codeta final descendente. Cabe pensar que los que nos muestran el inicio del preludio y que reaparece a lo largo de toda la partitura, fue un experimento, ya que es acertado lo que él marca en la coda, y por lo tanto no vamos a dudar de su musicalidad. Otro punto que podemos tener en cuenta es entonces el de las ediciones. Hace relativamente poco que nos manejamos con las llamadas Urtex, que nos ofrecen una mayor fidelidad a lo que el compositor pudo haber escrito. Pero durante el siglo XIX y hasta comienzos del XX, las ediciones estaban realizadas con el afán de aportar a los músicos la mayor cantidad de indicaciones para su interpretación. Sabemos que los compositores también comenzaron a marcar detalles para la interpretación mucho más rigurosos, para que la obra cumpliera con sus expectativas y no fuera modificada en cada caso en la ejecución. Pero especialmente cuando se trata de música antigua, es decir, Bach, Händel o Scarlatti, podemos citar a Frescobaldi, bueno, los más habituales estos en el caso en común con el piano, había una necesidad de abundar en indicaciones debido a la poca o escasa información que había en aquellos tiempos sobre los elementos estilísticos de esta música para su interpretación. Indicaciones románticas, por supuesto.
Estas ediciones reciben el nombre de Performing Edition y están destinadas a guiar a quien se interese por la interpretación de este repertorio. Así tenemos, por ejemplo, el caso de Béla Bartók, que hizo una revisión de los libros del clave bien temperado de Bach, con agregados de algunos signos bartokianos, además de los ya conocidos pianistas como Cerny y Longo, que hicieron revisiones de Bach y de Scarlatti. Vamos a seguir adelante, entonces. Vamos a ver y a escuchar un poco la articulación de la fuga, que tiene también una cualidad vocal, y como dijimos, es importante articular este sujeto para que cada vez que aparezca tenga la misma personalidad, y esto se puede pensar tanto para el clave como en el piano con un toque, por supuesto, más pianístico, más envolvente, más legato. Y vamos a escucharla entonces también. Esta es una fuga a cuatro voces. Lo importante a veces de la articulación, de una articulación bien pensada, es que evita, bueno, en el clave va de suyo, que es la única manera en que se hagan audibles, ya que no tenemos dinámica, cada entrada y cada voz, ¿no? En cada lugar que aparezca. Pero en el piano muchas veces se pretende resaltar esta voz en lugar de hacerlo con la articulación, con el volumen. Entonces vamos haciendo como una especie de gradación de volumen que a veces opaca o oculta, ya sabemos que en el contrapunto no pueden ocultarse notas, y entonces a veces se puede empobrecer la textura. Entonces a veces más que trabajar de manera tan centrados en el volumen, es decir, que aparece una voz y bajo todas las demás, es importante que cada voz aparezca por sí misma, ¿no? Por su articulación. Entonces la vamos a escuchar también por la gran banda Landowska en clave. Magistral, como se escucha, por supuesto tiene un hermoso clave, pero cómo lo presenta, es decir, como si fuera un gran coro donde van apareciendo las voces, realmente maravilloso. Bien, vamos a pasar ahora a algo muy interesante porque es por todos muy conocida, el área de las variaciones Goldberg. Entonces yo les voy a mostrar también cómo esto está a veces bastante manipulado, digamos, por las ediciones. Y la que vemos aquí es una edición Urtex
en donde yo he marcado las articulaciones para una ejecución clavecinística. Podemos ver que no figura ninguna indicación de ningún tipo, salvo, digamos, que no, tampoco la necesitaríamos, porque si ya lo vamos leyendo, entendemos que este área es algo muy poético, y vamos a entender que todos los gestos que aparecen encierran ya en sí, llevados en el tempo que debe ser, toda la expresividad. Yo he marcado entonces en rojo algunas articulaciones que son las básicas y que, vuelvo a repetir, que yo marque una separación entre sonidos, a mí me deja lugar a que yo esa separación la haga más ancha o más fina, según cómo lo vaya a sentir, según en la velocidad que yo aborde el área. Aparecen los descensos melódicos por grados conjuntos. Aparece una cosa muy interesante, perdón, en el primer compás, que es esta nota que está ligada. Esto es una cosa muy interesante para ver cómo rompe Bach la métrica. Cuando uno interpreta este sol del primer compás, que está ligado al comienzo del adorno, ese sol no es el comienzo del adorno, está ligado. Por lo tanto, sostengo el dedo en la tecla, va a sonar sola la negra de abajo y luego voy a hacer el adorno, ¿no? De manera que hay como una especie de desigualdad, ¿verdad? Los que tocan claves sabrán de la desigualdad de los franceses. Bueno, Bach aquí no quiere hacer eso, no quiere dejarlo librado a que alguien lo haga o no lo haga. Bach es alemán, así que todo él lo va a dejar bien especificado. Para tocar barroco francés hay que tener bien incorporadas todas esas reglas, porque si no, no suena barroco francés. Pero Bach hace esto, ¿no? Si demora el comienzo del trino, ¿de qué manera? Ligando la nota anterior. Entonces suena sola la nota de la izquierda. No sé si se alcanza a entender, que es más o menos lo que yo quiero expresar, ¿verdad? Bueno, encontramos también las síncopas, ¿no?, que puedo separar, y algo que ha quedado en el inconsciente colectivo, que es el arpegio que está en el penúltimo compás del segundo renglón, que se hace de manera descendente. Ese es un recurso que hay que tener muy pensado, casi todos lo hacen así, aunque no está en ninguna edición especificado, ¿verdad? Vemos que es una edición muy clara para la lectura y ofrece esta posibilidad de trabajar sin preconceptos. Si nosotros vamos a trabajar en el piano, podemos aplicar un toque legato y podemos también aplicar alguna de estas articulaciones. Vamos a escuchar ejemplos de este área y no va a ser muy claro. Quisiera decir unas palabras sobre el rubato barroco, que es un poco complicado para aquellos que no estén transitando este camino, porque escuchamos que Banda Landowska en el preludio hace algunas flexibilizaciones con muy buen gusto, obviamente ella lo tiene muy, muy estudiado, dónde, en qué lugar. Por eso he marcado también en el segundo renglón, en el cuarto compás, donde están las cuatro semicorcheas descendentes, re, do sostenido, si, la, porque para un pianista puede ser interesante articular ese re para demorar un poquito, ¿verdad? Sin cambiar la métrica. Eso es algo que realmente no tiene una medida en el tiempo del universo. Es algo mínimo y es algo que se hace desde la expresividad, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo puedo filtrar el rubato. Es decir, siempre que yo quiera flexibilizar algún lugar, tengo que encontrar esa articulación que me permita separar una nota, tomar como un aire en el medio,
como si hiciera una especie de colchón para las siguientes. Y también eso puede ser para la mano izquierda, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo estas notas, sí, corchea negra con punto, ¿no? Que como que caiga un poquitito más separado para también dar lugar a que se exprese mejor el adorno de la mano derecha sobre el sol. Como les dije, se puede experimentar mucho con el rubato, aunque hay que tener siempre mucho cuidado. Vamos a seguir adelante y vamos a ver que tenemos otra edición, Cerny, y resulta que acá nos encontramos con todo lo que no me gusta. Comienza poniéndonos un cartel muy importante de andante expresivo, porque seguramente el que toque esta área no se daría cuenta de que es un andante expresivo, no sé, creo que sí. Y empieza a colocar también digitación y también nos pone piano dolce, nos pone reguladores, nos pone crescendo, nos pone forte, bueno, nos pone reguladores de creciendo y disminuyendo, es decir, nos pone un montón de indicaciones que si uno se deja llevar por la misma línea melódica de Bach, que además él toma de un aria, creo que anónima prácticamente, con leerla ya nosotros tendríamos todos esos elementos. A lo que yo me refiero es que no siempre tenemos que tener una edición tan indicada, ¿no? Con cosas que no nos hacen falta si pensamos un poco. Lo que más terriblemente veo son algunas digitaciones y algunas indicaciones de staccato. Por ejemplo, en el primer sol del aria hay un punto. Yo no sé cómo piensa él ese punto. Con que no estuviera dentro de la ligadura hubiera sido suficiente. Ya sabemos que esa nota estaría suelta. Además se repite. Entonces no. Pero ponerle un punto es inducirnos a un efecto que no necesita. Bueno, luego pone una digitación muy pianística, donde hay en las ligadas de dos, descendente del segundo compás, pulgar tercero, y no sé con qué dedo toca el mi, con el segundo, lo que pasa es que llega al re con el primero y hace un paso del quinto dedo. Me parece demasiado. Es decir, nosotros en el clave tenemos teclas que son muy pequeñas y si bien hay paso de dedo, siempre veamos esta línea que debe quedar pura y sin ningún amaneramiento ni movimientos extras de la mano. Quizás si yo tuviera que dirigirme a hacer un salto o algo así, necesitaría pasar todos esos dedos. Pero puedo abandonar la tecla con un hermoso manejo de la muñeca y llegar a la otra, al otro sol, ¿no? De la otra octava, que también le pone un punto. No, le pone, no sé qué le pone, un dedo, no sé. Pero, a ver, lo que les quiero marcar es que todas estas indicaciones son digamos, inútiles, no las necesitamos. Pero volvamos a lo mismo. Como justificación, pensemos que había una nula información acerca de la interpretación respecto del corpus de la producción de obras para teclado de los siglos anteriores, es decir, el 16, el 17, parte del 18, y de las sutilezas de articulación de los teclados antiguos. Y aunque estas se mantienen dentro de la mente de los compositores, es muy raro cómo Cerny aborda y un poco se desborda, ¿no?, en sus indicaciones. Ya dijimos que vemos muchas indicaciones de dinámica que tendríamos que dejar fluir nada más para darnos cuenta que nos salen naturalmente. Vamos a escuchar entonces, para contraponer, dos versiones, pero que son en el piano, de esta aria, al pianista Glenn Gould. Yo siempre tomo con pinzas, yo admiro a Glenn Gould por el hecho de cómo él realmente lleva a cabo esto de jugar con la dinámica, con las articulaciones y en búsqueda de los gestos que a veces están más allá de la escritura. Entonces me parece interesante escuchar las dos versiones de Glenn Gould en dos épocas diferentes de su vida. Y después ustedes
Si tienen alguna pregunta, anotan y me lo preguntan al final. Así podemos seguir avanzando. Thank you.
Glenn Gould, la primera versión de 1955. Y la última versión es la versión que él graba de la obra, de todas las variaciones Goldberg, poco tiempo antes de morir. Y entonces creo que son dos lecciones de articulación, de tempo, de dominio del instrumento, bueno, para agregar a nuestra canastita de datos, ¿no? Vamos a seguir adelante ahora con esto que yo les decía, cómo las articulaciones empiezan a escapar de los compases o empiezan a reunir otro tipo de motívica, ¿no? Y entonces, ¿a quién vamos a recurrir? Y a Carl Philipp Emanuel Bach, que es un poco el que inaugura el estilo galant, o, bueno, rococó se le habló más en Francia. Y entonces, en esta partitura, vamos a ver la articulación que yo le digo cruzada. ¿Por qué? Porque toma algunas notas de este compás, de un compás, por ejemplo, en el segundo sistema, y continúa en otro compás, ¿no? Por lo tanto, el discurso ya se está viendo que tiene una mayor flexibilidad ya desde la propia articulación. Es importante también ver, porque esto es un facsímil, cómo hay indicaciones de los adornos propias de la mano de Carl Philipp Emanuel Bach, y de ornamentación y de digitación. Todo esto es muy interesante porque, bueno, nos va haciendo avanzar en el tiempo. Este es el primer movimiento y vemos aquí el segundo movimiento donde esto está todavía un poquito más exagerado. Aquí vemos, por ejemplo, que ya no le interesa ligar los grados conjuntos, ya liga intervalos más amplios, especialmente se ve en el segundo sistema, y cómo... por ejemplo, en el tercer sistema está toda la articulación del fraseo toda cruzada. Incluso también se puede ver en la mano izquierda como ya se ha perdido un poquito también el criterio de bajo continuo, y esa es una izquierda mucho más activa. Tenemos para escuchar entonces estos ejemplos de Carl Philipp Emanuel Bach. Con los hijos de Bach, vemos también en este facsímil a Johann Christian Bach con una sonata, donde también encontramos ligados en el primer sistema de notas que no son grados conjuntos, y en el segundo sistema, un motivo que van a explotar muchísimo Mozart y Haydn, que es dos notas ligadas de grados disjuntos y las otras dos notas de las cuatro semicorcheas con staccato. Es muy interesante porque aquí aparece el staccato marcado tipo cuña, ¿no? Que hasta ahora no habíamos visto, porque bueno, los staccatos que habíamos visto eran más bien puestos por revisores románticos. Y también vemos aquí en el tercer sistema, marcado con rojo, una indicación de piano, de dinámica. En el último renglón, como les dije al comienzo, el criterio sería ligar el motivo de fusa, semicorchea con puntillo. ¿Por qué? Por empezar por la velocidad.
Y luego, porque ya tenemos una pista de que pueden estar ligados estos grados disjuntos. Y lo más interesante es esta cadencia imperfecta que aparece al final, que también es la típica del estilo galant. Quiero decir que las indicaciones estas del final de la coda la he puesto yo en rojo, porque no estaba por el compositor. Pero bueno, tomando estos criterios, se puede hacer perfectamente. Que además, bueno, por supuesto, va a ser mucho más fluido para hacer este final. Entonces vamos a escuchar un poquito la sonata de Johann Christian, y también quería mostrarles en el segundo movimiento, no, en el último movimiento, en el rondó allegretto, cómo aparecen marcadas dos articulaciones totalmente diferentes, en mano derecha y en mano izquierda. Fíjense, en la mano derecha le pone legati, ¿verdad? Y entonces va haciendo ligados de dos, prácticamente ya con un criterio totalmente mozartiano o haidiano, podemos decir, ¿no? Y las va marcando siempre que aparecen. Cuando tiene el arpegio del segundo compás, marca todo un arco que las toma a todas. Realmente muy interesante. Y cómo marca también, casi al final del sistema, ese motivo de sol con puntillo y semicorcheas, que fíjense que si tuviéramos puesto un criterio barroco, no tendría que estar ligada a la negra, pero Johann Christian sí hace la articulación desde el sol hasta el fa. Acá podemos decir sol, fa y las notas como son, porque está escrito en clave de sol en segunda. En Carl Philipp estaba escrito en clave de do en primera. Es decir, que también hay que hacer alguna ejercitación en distintas claves para tocarlo a Carl Philipp. Entonces sí, vamos a escuchar un poquito de Johann Christian. Nuestro próximo compositor es Joseph Haydn, una sonata que todos hemos tocado alguna vez, hemos estudiado, y ejemplo total de esta articulación cruzada que vienen utilizando sus antecesores, Carl Philipp y Johann Christian. Realmente muy interesante cómo todos estos elementos que fueron apareciendo, él los lleva al máximo. Pero lo que más me interesa trabajar, presentarles, es el segundo movimiento de esta sonata, que es un largo e sostenuto, que al aplicársele algunas articulaciones pasadas puede llegar a sorprendernos. Entonces vamos a escuchar una versión que ustedes me dirán qué les parece, en Spinetta, y luego lo vamos a escuchar en piano. La verdad que a mí me resultó muy interesante hacer esta transferencia, digamos, que es un poco también el subtítulo del curso. Thank you.
Bueno, realmente me interesó mucho. Esta sonata es muy, muy linda y se puede tocar en clave. Y este movimiento queda maravilloso, haciéndole toda la articulación que, bueno, que ustedes ven, lo que yo toqué está todo indicado aquí en en el ejemplo. Y ahora entonces la vamos a escuchar por un pianista que me interesó mucho también cómo la hace. Digamos, lo que yo quiero poner a disposición es que quizá en el piano se puedan hacer algunas de estas cosas, ¿no? Es decir, porque estaríamos cercano a la esencia y ahí sería donde, después de un tiempo de haber dejado el barroco atrás, se pueden unir estas líneas, ¿no? Y creo que Bach, perdón, que creo que Haydn lo hace un poco a propósito, casi como un homenaje, ¿no? A lo que él estudió, porque todos estos compositores de esta época estudiaron todo el estilo anterior. Así que bueno, ahora vamos a escuchar en piano. Avanzando entonces en el tiempo, nos quedan unos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, este de Clementi. Ya estamos hablando del piano y de las articulaciones bien clásicas. Y tenemos aquí una ligadura que está marcada en rojo en el comienzo, el levare, con el mi que tiene un punto de staccato y el la con ese guión de portato, llamémosle. ¿No? Es decir, que vemos que todo esto que fue apareciendo de a poco en los otros compositores y en algunas revisiones eran, eran los signos que estaban utilizando los compositores ya clásicos, digamos, ¿no? Clementi es un compositor clásico. Vemos también entonces la diferencia del marcado de las frases. Fíjense, en el primer sistema tenemos todos esos tresillos con un gran arco y terminan con un staccato. Y en la mano izquierda, algo que a todos los pianistas nos ha vuelto loco en algún momento, ¿cómo es que tengo un arco que supuestamente me está pidiendo legato y puntos de staccato al mismo tiempo? Es gran incógnita. Nadie lo ha podido resolver. Nos encontramos con un elemento muy importante, que es una modificación, digamos, del bajo de Alberti, que aquí está realizado en tresillos, con una gran ligadura, para que todos los pianistas entiendan que ahí no puede haber ningunas notas que se suelten. Y por sobre esa mano izquierda, que tiene todo ese trabajo de legato, aparece una melodía con articulaciones cruzadas y con frases mucho más largas. Vemos que en el segundo sistema aparece el inicio de una frase al final del segundo compás y se resuelve, va a finalizar en el tercer sistema, en el primer compás, en la primera mitad. Y luego, la misma articulación que tenemos al comienzo, ascendente, aquí de forma descendente. Es muy interesante ver cómo ya estamos dentro de signos que son comunes para nosotros, que son habituales. Tenemos aquí el segundo movimiento de la misma sonata y aquí hay más indicaciones de fraseo, de cada vez más largas son estas ligaduras y además aparecen algunas indicaciones no solamente de dinámica, sino también
digamos, de carácter de los motivos. Por ejemplo, al fin del primer sistema, si bien pone al comienzo piano dolce, pone un reinforzando, ¿no? Ese reinforzando está debajo de una gran ligadura que me va a cruzar hasta el segundo sistema, un reinforzando que puede llegar a querer decir que esas notas tienen como un pequeño detenimiento en cada una, posiblemente, no hay otra manera de explicarlo. Y luego vemos que cuando la línea asciende en el segundo sistema, le coloca debajo un regulador que abre y un esforzato, ¿no? Mientras que la izquierda tiene una articulación diferente, como comienza una corchea corrido, luego el acorde va a articular con de último tiempo al primer tiempo del otro compás. Tenemos otra vez los estacatos con la ligadura y otra vez la mano derecha, la mano izquierda cruzada en la articulación. Bueno, es muy interesante toda esta indicación que nos ofrece Clementi y vamos a escuchar un poco la sonata para tenerla un poco en el oído, para ver cómo van cambiando los estilos. Como broche, yo he elegido a Beethoven. Y Beethoven, a pesar de ser una producción muy avanzada respecto a lo que hemos estado viendo, tiene algunas cosas muy interesantes. Voy a presentar primero el primer sistema de la sonata Opus 31 número 2 en una edición Offenbach-André. Aquí lo que más me ha llamado la atención ha sido que volvemos a esto que dijimos anteriormente de la articulación de A2, de los pasajes extensos, pero que aquí hay una digitación bastante terrible a mi criterio, que es empezar con quinto dedo y realizar toda la articulación descendiendo desde allí. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que posiblemente esto no sea muy feliz y podríamos tener problemas en que se dé precisamente esa articulación. Por lo tanto, yo quisiera saber si en realidad está pensada pianísticamente nada más, porque si hiciéramos la prueba, creo que habría otras que podrían ayudar más. Por ejemplo, la que tenemos aquí, la que continúa, que es la de Hans von Bülow, que además de ser un excelente director de orquesta, fue un excelente pianista. Y fíjense que es una edición en donde encontramos la articulación antigua. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Y fíjense que el último grupo de dos tiene un staccato, el re. ¿Para qué? Para que la mano salga rápidamente y vaya hacia el la, ¿no? Y suba ese intervalo de quinta. A mí me parece muy interesante hacer esta cuestión de enfrentar estos datos, porque así como aparece en esto, puede aparecer en muchos otros lugares y entonces podemos analizar mejor. En el único lugar donde yo disiento es en el segundo sistema, donde hace do, si bemol, tercero, do, tercero, segundo, si bemol con tercero y sol sostenido con primer dedo. Dedo que cambia sobre el sol sostenido al segundo. A mí me parece que ahí la mano puede llegar a quedar un poco incómoda porque estoy todo sobre tecla negra y además me queda un segundo dedo en el medio que puede ser un poquito complicado. Pero se puede probar. Está claro que como Beethoven recurre a un motivo melódico rítmico del descenso por segundas sucesivas, él elige esto que encierra
un gesto de larga tradición expresiva barroca, ansiedad, desesperación, y en su aparición de dos veces, iniciando en la misma nota y luego transportado a la quinta superior, aumenta el clima de tensión que va a quedar suspendido con la aparición del amplio arpegio ubicado en el registro grave y que despliega en ascenso hacia la zona central del piano. Todo el inicio de esta sonata realmente nos muestran casi gestos de otros tiempos. Para terminar, que me parece también muy interesante, es la edición de Schenker, quien es uno de los promotores de las ediciones Urtex. Pero fíjense que se ve que él tenía muchas ganas de que los pianistas trabajaran el cuarto dedo, porque hace todo ese descenso de segundas, iniciando con el cuarto dedo dos veces, después tercero y primero. Que vuelvo a decir, me parece sumamente peligroso, ¿no? Lo hace tanto en el primer descenso, en el segundo descenso, y luego cuando va a hacer el salto de octava. Lo hace también en el segundo sistema. Todo esto a mí me parece que ocasiona una inestabilidad en el pasaje. El cuarto dedo sabemos que no es un dedo que pivotee para tomar carrera, ¿verdad? Y finalmente, esta es la Urtex, que nos deja amplia libertad para, una vez que nosotros hayamos reunido todos los elementos, podamos elegir con cuál nos quedamos, ¿no? Es una partitura que nos desintoxica y nos hace pensar, y nos hace buscar, y nos hace dirigirnos hacia una interpretación propia, ¿no? Y creo que eso es lo más importante de todo. Yo quisiera volver a agregar que todo este comienzo de la sonata está plagado, ¿no?, de estos gestos de otros tiempos, como si fuera un intento, ¿no?, de obertura, donde alterna estos tiempos lentos con el alegro desesperado, ¿no?, ansioso. Y a mí me parece muy interesante, claro, cuando uno va haciendo todo el camino, ¿no?, llegar hasta allí y encontrar estos indicios. Por lo tanto, por eso he utilizado a Beethoven como cierre de este círculo y cierre de la charla, para que ustedes estén libres de tomar lo que les haya gustado, lo que les haya parecido más interesante, y intentar también ir por este camino cada vez que se encuentren con alguna posibilidad de interpretar un repertorio con este tipo de obras. Bueno, por mi parte, esta sería la conclusión, y bueno, estoy a disposición si quieren hacerme alguna pregunta, ¿verdad? Yo sé que a las 7 tenemos que terminar, no sé qué dice Lucía, si anda por ahí, para que nos dirija. Si tienen alguna preguntita, adelante, y si no, bueno, redondeamos, no hay problema. ¿Cómo se agranda? Ay, debo haber hablado muy bien porque nadie me hace preguntas. Yo quería agradecer la charla, estuvo muy interesante. No te escucho. Te quería agradecer la charla, estuvo muy interesante, muy claro con todos los ejemplos. Bueno, por otro lado, me pidió Anabela que te avise que tuvo que abandonar la clase porque tenía otra clase, me dijo recién. Sí, me lo escribió en el chat. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta así más te me haga pensar? Aquí, Wilfredo. ¿Qué tal? Parece que quedó todo muy claro. Ay, no lo puedo creer porque... a mí me dio tanto trabajo armarlo. Espectacular. Yo siempre digo que esto es una propuesta, ¿no? Es una propuesta que a mí se me ha ocurrido en este tránsito entre
haber sido pianista y luego haber incursionado en el clave y poder acercar las dos cosas, ¿no? Porque a veces uno puede tener en un lugar recursos que en el otro no tiene y entonces sacar de un lugar y poner otro, hacer una transferencia. Esa es la idea que yo tenía en este según en esta charla, ¿no? En la segunda parte del título de la charla. Ay, acá me dice alguien muy animosa que hay que saber mucho para hacerme una pregunta. No, bueno, ustedes pregunten si algo no quedó claro, digamos. Acá nadie va a rendir un examen haciéndome la pregunta, ¿no? ¿Qué les pareció las interpretaciones? Para que ustedes sigan buscando cuando estudian alguna obra, siempre buscar dos o tres, no quedarse con una sola, porque eso puede llevar justamente a esto que me quedo con algunos elementos que a lo mejor no me resultan tan buenos en la interpretación, en la expresión, no en la interpretación, sino en lo que yo quiero expresar. Una pregunta, alguien que me haga una pregunta. Se me fueron, es que para mí no, se quedaron todos dormidos, por eso. No sé si se escucha. ¿Quién es? Yo, que se dé a conocer. Wilfredo, no sé si se escucha. Se escucha muy bajito, te escuchas. Muy bajito. Subo un poco el volumen. ¿Podés subir? Ahí, sí, quizás. Dale, ahí está. Bien. Sí, sí, perfecto. Primero, una de las interpretaciones me pareció muy familiar, la del segundo movimiento de la sonata de Haydn. Bien, no, en realidad, está bien, con la profesora Sotile este año he realizado una materia que se llama Literatura Pianística. Comento un poco el contexto mío, donde hemos realizado mucho este tipo de trabajo comparativo de interpretaciones sobre una misma obra. Y se me ocurrió ahora, tengo una duda, quizás me desvío un poquito de la temática general que usted estuvo aportando, y es más bien sobre la gestualidad, pero no de toques y articulaciones, sino corporal. Porque tengo entendido, quizás, que eso es muy distinto del clave al piano. El clave es más una cuestión de, vamos a decir, voy a decir algo quizás que quede mal, pero de hombros hacia los dedos. Digamos, de relajación, movimiento y demás. Es una cuestión que se dedica más a la digitación propiamente dicha y articulaciones. Pero el piano, el cuerpo, tiene un rol muy importante. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se podría implementar o qué criterios seguir para justamente interpretar una obra de origen clavecinista al piano? No sé si se entendió bien la pregunta. Sí, sí, muy buena tu pregunta. Muy buena. Sí, en realidad yo me centraría en la cuestión del clave con respecto a esto. Es un trabajo de dedos. El clave tiene, actúa a través de plectros que se rompen fácilmente si uno ejecuta con un peso similar al del piano, que tenemos que bajar teclas y tenemos que poner en funcionamiento una máquina. Y en el clave no tenemos esa máquina, tenemos nada más una tecla y un plectro y una cuerda. Entonces, los movimientos, yo me voy a centrar en esta cuestión. La mano tiene que ser una mano sumamente liviana y mucho trabajo de dedos. Si nosotros tenemos una técnica de dedos, que es la que yo recomendaría cuando ustedes van a ir al piano a tocar Bach, Scarlatti, Haydn, Mozart, de dedos, sin pensar que cuando aparezca un acorde en Mozart o en Haydn hay que trabajar con un peso. Pero lo esencial es reducir todo el movimiento y hacer de cuenta que son solamente los dedos y trabajar la tecla del piano, como recién estábamos conversando incluso aquí con mi ayudante, que tengo que agradecerle porque gracias a él yo he podido estar relajada haciendo toda esta clase. Entonces, la tecla del piano no debe llegar hasta el fondo, como si yo tocara Liszt, ¿verdad? Donde necesito otra vibración del instrumento. Entonces, la tecla tiene que bajar a medio camino, y con ese medio camino yo tengo que elaborar el sonido más
parecido a un instrumento de teclado antiguo, que es donde se gesta esa técnica, ¿no? Es decir, ahí lo que nosotros tenemos es un salto de técnica y no tanto de postura corporal. Por supuesto que si necesito mover los dedos, no voy a andar haciendo grandes desplazamientos por el instrumento. También las partituras no toman los extremos del piano. Nunca vas a tocar una nota tan grave ni tan aguda, ¿no? En Bach prácticamente nos manejamos en el centro del teclado. Pero si queremos buscar una sonoridad que nos ayude para recrear un poco el estilo, trabajamos con un toque de dedo, ese toque perlado que le dice la gente, tocar Mozart con ese toque perlado, es cierto, y reducir también el peso del brazo, porque el peso me quita agilidad, me quita fluidez, y yo necesito hacer esas escalas de Mozart y de Haydn para arriba y para abajo lo más suavemente posible, lo más livianamente posible, y así también las articulaciones en Bach. Cuando yo me encuentro con una giga en Bach, de la única manera que las puedo tocar, o con un corriente, es alivianando la mano. Es decir, no tiene que existir peso ni de brazo ni de palma, solamente dedos, articular desde aquí. Y el pulgar también, chiquitita. La mano chica, ¿no? Eso es, digamos, esa sería la respuesta que no sé. A ver, tu pregunta tenía... No, sí, estaba escuchando atentamente y sí, iba hacia eso. Perfecto. Claro, no es justamente, claro. Es la mano, para hacer la diferencia. Ahora, después en el piano sí, vos te tenés que desplegar corporalmente. Lo sé muy bien, porque yo cada vez me fui más chiquita y más flaquita y ya no podía tocar Liszt en el piano. Claro, entonces agarré y me cambié de teclado, me cambié a uno de mi talla. Claro, entiendo. Quizás también se me ocurre que los pianistas, para emular, por así decirlo, la ejecución del clave, tendríamos que hacer uso también de la doble acción del mecanismo del piano. Exactamente. Quizás, exactamente. Por eso, justamente logrando un toque más de dedo, es decir, desde el nudillo, como recién usted acaba de mostrar, se lograría ese accionar de no llegar hasta el fondo del recorrido de la tecla, como claro, si pasaría en un romántico, por así decirlo. Exactamente, totalmente. Entiendo. El sonido tiene que ser como más corto, más puntual, ¿verdad? Claro, entiendo. Ahí es donde... Opa. Alguien tiene... El sonido es más corto, más puntual y bien continuo. Entonces, sí, esa es la mejor forma, alivianando y trabajando solo de dedos. Claro, perfecto. Muy esa bien, era mi duda por mi repertorio. Mirá, ya te tendría que poner un 10 en la materia. Por la pregunta. El año que lástima viene, que literatura ya... 2. Ah, bueno, la guardo a la nota. La guardo. Guárdela, yo le voy a hacer recordar esto. No, mentira. Muy bien. Muchísimas está todo gracias. Está todo grabado. Está grabado. Acá exacto. Tengo testigos encima. Tengo testigos, mire, listo. Impecable todo. Pero, muchísimas gracias, profesora. No, por favor. ¿Alguien más? Sí, Alejandra. Yo tengo para hacerte una consulta. Ahí te escuchaba sobre que no es muy aconsejable el uso del dedo 4 para saltos o para pivotear, ¿no? Que no da tanta seguridad. Yo, mientras te escuchaba, yo pensaba, yo lo uso bastante, inclusive a veces me siento más tranquilo que usando el dedo tercero, por ejemplo, en una escala descendente o algo, pasar de primero a primero cuarto y seguir bajando. A mí me hace sentir seguridad porque, por lo general, me hace errar el uso del dedo 3. No sé si es una cuestión personal, depende para cada uno cómo se le acomode la mano, o así todo, vos desaconsejás el uso. No. A ver, yo sabés que hago mucho con el cuarto trinos. Ajá. Yo hago trinos 3-4, que si Melina todavía anda por la clase me dice, ay, ¿cómo haces esos trinos con el tercero cuarto? Con el cuarto tercero, porque a veces lo empiezo. Es una cuestión de manos. Si a vos te da seguridad, está perfecto. Lo mismo hay esa opción de usar el tercero o el cuarto.
A ver, en la cuestión de digitación, yo no soy fundamentalista. Yo me leí varias digitaciones, me digité varias variaciones de Schilling sobre distintas áreas y jugaba con digitarlas diferentes, ¿no? Y es como uno se entrena, es como uno tiene su mano, las manos son todas distintas, eso lo hablábamos recién aquí con Gabriel, y si a vos te da seguridad, avanti, porque quiere decir que tenés un muy buen dedo que te puede sacar de muchos problemas cuando tengas que tocar cosas verdaderamente difíciles que a veces no hay otro recurso que poner el cuarto. Yo, como siempre digo, uno puede modificar cosas, pero hay pasajes que uno tiene que tocar con el dedo que viene, y uno se pelea a veces con algunas obras de Bach, con el Brandenburgués número 5, por ejemplo, que tiene que poner, si tuvieras un sexto dedo también. Claro, digamos, llegado el caso, uno tiene que usar todos los dedos lo mejor posible. Yo desaconsejo en algunos pasajes que uno está tan expuesto que ¿para qué va a usar el cuarto? Sí, vos venís bajando una escala y te va el cuarto y llegás fenómeno, bárbaro. Porque quiere decir que a vos te sale así, espontáneo de tu propia técnica. Claro, yo suelo, o sea, escuchar las recomendaciones de digitaciones y después hacer pruebas. Y donde siento que la mano la tuve relajada, que me sentí cómodo y seguro, bueno, aplico eso. Es el criterio que por lo general uso. Perfecto. Claro, y que más o menos mantenga la articulación y que la frase quede clara. Exacto, exacto. Y que yo siempre digo que cuando te ven tocar, te vean confortable. Esa es otra cosa que, viste, uno da tantas vueltas por tantos lugares y finalmente los profesores te dicen, tiene que resultar confortable a la vista. Si vos estás viendo una persona que hace cosas extrañas con la mano para tocar, hay algo ahí que no está funcionando. Uno tiene que tocar y tiene que resultar el pasaje para el que mira, que es fácil. Yo siempre digo, la gente que te mira tiene que decir, ay, mira qué fácil que es eso. Aunque, claro, uno lo tiene resuelto. Sí. Claro. En un momento no lo fue. Pero se convirtió en fácil por haber aplicado todos estos criterios. Una buena digitación, la articulación como debe ser, ¿verdad? La velocidad que tiene que tener. Yo ahora estoy trabajando con bailarinas. Imagínense que la articulación tiene que estar perfecta y la velocidad tiene que ser exacta, porque si no las bailarinas te lo devuelven, ¿viste? Te dicen, no, ese no es el tempo. No, ahí no puedo poner un paso. Es la prueba de fuego para articular, es tocar danzas y que te las bailen las bailarinas que hacen danza barroca. Esa es la prueba de fuego, te la recomiendo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, no sé qué decir, Lucía, si ya terminamos. Sí, vamos redondeando. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Alejandra. La verdad, un placer enorme y un lujo tenerte. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron, los que participaron. Te esperamos nuevamente, presencial también, el año que viene. Por favor, presencial, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y a vos que has estado en esta organización. Bueno, un placer. Hasta la próxima. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias.